Respuestas de la ciencia. ¿Cómo se descubrió la enfermedad de Alzheimer? El 25 de noviembre de 1901 ingresó una nueva paciente en el hospital psiquiátrico de Frankfurt, llamada Auguste Dieter, de 51 años. El doctor Alois Alzheimer evaluó a la paciente y pudo comprobar que sufría un grave deterioro de la memoria, en especial de la memoria reciente, desorientación espacio-temporal, incapacidad para comunicarse, así como dificultades para comprender y juzgar situaciones. Cuando Auguste falleció en 1906, el doctor Alzheimer examinó su cerebro, hallando los que ahora sabemos son los típicos signos patológicos de la enfermedad de Alzheimer: atrofia y pérdida de masa cerebral y la presencia, en el examen microscópico, de placas de amiloide y ovillos neurofibrilares. Una nueva enfermedad neurodegenerativa había sido descubierta. Hoy día, gracias al análisis genético de sus muestras cerebrales, sabemos que Auguste sufría una variedad poco frecuente de Alzheimer, de origen familiar, inicio precoz y curso muy rápido. Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Radio 5.